Muy buen viernes para todos. Así es, porque Donald Trump tuvo más actividad en el día de ayer. No solo estuvo en Tempe, en Carolina del Norte, sino que también estuvo en Nevada, en Las Vegas, y estuvo haciendo otro mitin de campaña en el que dejó una frase importantísima. Kamala Harris les vaciará los bolsillos si le dan 4 años más. El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump cortejó a los votantes en Las Vegas, Nevada, en un mitin organizado por Turning Point PAC y Turning Point USA. Trump estuvo acompañado por el senador de Florida Marco Rubio, Vivek Ramaswamy y la ex representante estadounidense por Hawái, Tulsi Gabbard. El discurso de Trump se centró en los recortes de impuestos, la inmigración y en ataques a la vicepresidenta Kamala Harris. Si le dan 4 años más, Kamala Harris les vaciará los bolsillos, dijo Trump. Más de 30 millones de votantes ya habían emitido su voto hasta el jueves por la noche, según datos de seguimiento del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. Más de 13 millones de esos votos fueron emitidos en persona y más de 17 millones por correo, según los datos. Varios estados, incluidos los campos de batalla de Carolina del Norte y Georgia, establecieron récords en su respectivo primer día de votación anticipada la semana pasada.